Bienvenidos a Pregúntale al Especialista, este espacio de radio y televisión de Guerrero destinado a fomentar todos los avances que hay en materia de salud, desde los científicos, los tecnológicos y por supuesto también hablando de medicina. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de una especialidad que se ha encargado o que se encarga precisamente de atender los casos, pues digamos que más críticos o en el momento más crítico de una enfermedad. Hablando del cáncer, estamos hablando de cirugía oncológica. El día de hoy aquí en el estudio tenemos al doctor Abelardo Medina Martínez. Él es cirujano oncólogo y vamos a platicar precisamente de esta especialidad, de qué consiste, de qué se trata y en qué momentos tenemos que acudir a su especialidad y a su experiencia. Hoy, aquí en Pregúntale al Especialista, cirugía oncológica. Bienvenidos. El cáncer es una enfermedad que se puede hacer presente en cualquier parte del cuerpo, puesto que existen alrededor de 200 tipos diferentes de tumores malignos. El diagnóstico de cáncer se convierte en un reto para los médicos de primer contacto. Es importante decir que, contrario a lo que sucede con otro tipo de enfermedades, en donde el diagnóstico y tratamiento puede ser manejado por un médico de primer contacto, en el cáncer, la elección del médico adecuado impacta directamente en el manejo y la supervivencia de los pacientes. Dentro de las especialidades, hay un selecto grupo de médicos que realiza una formación en oncología quirúrgica, quienes cuentan con los más altos estándares de entrenamiento y alto grado de especialización. Este tipo de médicos están preparados para ofrecer un diagnóstico oportuno y un tratamiento quirúrgico adecuado para el cáncer. Es así como la oncología quirúrgica es la disciplina científica por excelencia que se encarga del estudio, diagnóstico, abordaje, tratamiento y seguimiento de pacientes con cualquier tipo de cáncer. Gracias y bienvenidos a Pregúntale al Especialista. Hoy, como ya lo escuchamos y vimos, estaremos hablando de cirugía oncológica o la oncología quirúrgica. Y para esto, pues qué mejor que hablar con los especialistas. Y por eso el día de hoy es un gusto saludar y presentar al doctor Abelardo Medina Martínez, cirujano oncólogo, que pues además ya con varios años de experiencia, egresado de la UNAM, estuvo también como parte de, pues, del cuerpo directivo del Instituto Estatal de Cancerología aquí en Acapulco. Y pues esto nos habla, doctor, bienvenido, de una gran experiencia y de una voz importante dentro del ámbito de la oncología y de la cirugía. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Rodrigo. Un saludo a todo el teleauditorio. Y efectivamente, como dices, ya tenemos aquí más de 18 años en la ciudad de Acapulco y entonces pues tenemos ya un conocimiento vasto de la cirugía oncológica, ¿no? Y sus aplicaciones. Doctor, para entender la cirugía oncológica y sobre todo dirigiéndonos a aquellos que pues en este momento buscan pues hacia dónde orientar su vida profesional, ¿cómo podemos entender y comprender lo que un cirujano oncólogo con esta subespecialidad representa? Me voy a remontar a los inicios de esta especialidad. El primer cirujano oncólogo no se formó aquí en México, el doctor Arturo Beltrán Ortega. El doctor, siendo cirujano general, se dio cuenta de la necesidad que existía en ese momento de la atención del cáncer desde el punto de vista quirúrgico. Entonces, por iniciativa propia, tuvo que emigrar a Buffalo, a Nueva York. Allá hizo pues el fellow de cirugía oncológica y el doctor regresó a México pues con la finalidad de atender pacientes, pero sobre todo también de iniciar la subespecialidad de cirugía oncológica aquí en México. Pues fundador en el INCAN de la especialidad. Y ya desde entonces, pues ha habido ajustes desde el punto de vista académico y de las universidades para validar y para robustecer la desde el punto de vista académico, ¿no? Claro. Para ser cirujano oncólogo, bueno, evidentemente se tiene que hacer una formación en medicina general, 6 años o 7 en algunas universidades, como en Nuevo León. Una vez que se termina ese periodo de licenciatura, tenemos que presentar un examen nacional de
residencias médicas. Se accede a cirugía general, que son 4 años. Una vez que se concluyen 4 años de cirugía general, se hace otro examen y se complementan 3 años más de cirugía oncológica. Entonces estamos hablando que en total son 13 o 14 años en su caso, para ser cirujano oncólogo. Y pues, doctor, un camino que pues seguramente como todos en algún momento, pues a lo mejor es complicado, ¿no? Porque requiere de mucha persistencia, de mucha dedicación desde el ámbito que es, hablando como estudiantes, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere de manera personal para poder lograr ser un cirujano oncólogo? Yo creo que todo parte de la vocación, ¿no? Eso se va afinando durante la licenciatura. Sin embargo, yo pienso que desde mucho antes el individuo debe tener cierta tendencia, cierta inclinación hacia aspectos biológicos, anatómicos. Yo tengo algunos conocidos que desde que estaban en la primaria decían, yo quiero ser médico y siempre lo mismo, ¿no? Claro. Esa es una situación fundamental. Otro aspecto ya más específico es tener una alta tolerancia al fracaso. Sabemos que atendemos pacientes, en su gran mayoría ya pacientes con enfermedad avanzada, que los resultados no siempre son los que uno busca, ¿no? Claro. Entonces, tener pues la paciencia también es una virtud, ¿no? En general, y en la cirugía oncológica, pues no es la excepción. Y también, sobre todo, pues una capacidad, una resistencia física, pues considerable, porque las cirugías, hablamos que son 3, 4, 5 horas estar de pie, ¿no? Claro. En promedio. Entonces, todo ese conjunto de características podríamos encasillarlo que se necesita. Muy bien. ¿Y cómo podemos definir al cirujano oncólogo? ¿Cuál es dentro de pues, este proceso el papel que juega el cirujano oncólogo? Bien, como lo escuchábamos en la cápsula previa, la cirugía oncológica se encarga tanto del diagnóstico, el abordaje diagnóstico de la enfermedad neoplásica, como el tratamiento primario de cirugía, valga la redundancia, el seguimiento del paciente una vez que ya recibió el tratamiento que le corresponde de acuerdo a la etapa de la enfermedad, seguimiento, e inclusive también entramos en el punto de vista paliativo. Entonces, se considera que la cirugía oncológica tiene un papel en cualquier parte de la evolución de la enfermedad neoplásica, tiene una participación activa. Ok, al principio del programa decía que, pues bueno, normalmente o uno cree, ¿no? O supone que cuando habla ya de una cirugía o con un cirujano oncólogo, quizás ya está en el momento más crítico de la enfermedad, pero de acuerdo a lo que usted me comenta, puede ser desde el principio. O sea, no es como propiamente cuando, digamos que es como que la puerta o el equipo de emergencia, ¿no? O sea, es algo que puede ir acompañando todo el proceso de enfermedad. Sí, claro. Hay ciertos tabús, por ejemplo, cuando dicen ve al psiquiatra, ¿no? Ajá. Oye, si no estoy loco. Es una cosa similar, ¿no? Uh-huh. El ir al oncólogo, el ir al cirujano oncólogo, no quiere decir que ya te vas a morir, ni mucho menos. Claro. Tiene que tener un panorama amplio, el médico en este caso, y una relación médico-paciente muy estrecha para que se pueda otorgar el tratamiento adecuado en el momento adecuado. Y así ofrecerle al paciente las mayores garantías de que se pueda atender su enfermedad de la mejor manera. Claro. Entonces, digo, es importantísimo que nuestros amigos del auditorio comprendan que el papel de un cirujano oncólogo es fundamental al inicio de la enfermedad. Si bien es cierto,
Muchos compañeros especialistas de otras áreas, como cirujanos generales, ginecólogos, ven al paciente oncológico en primera instancia. Entonces ya llegan con nosotros con algún tratamiento, ¿no? Es que hacer un poquito más complicado retomar el caso, pero no importa. También para eso estamos entrenados, para entender tanto el aspecto del paciente en su desesperación, su premura, la incertidumbre. Yo ya quería que me operaran, doctor, y aquí está todo lo que tengo, ¿no? Entonces, uno se dedica a integrar todo ese conocimiento, igualmente para ya determinar el tratamiento definitivo, ¿no? Claro, es importante el papel que se juega cuando hablamos de la enfermedad o el tratar el cúmulo de enfermedades que representa el cáncer, porque hay diferentes tipos de cáncer, como ya lo hemos sabido, y no todos se tratan de la misma manera. Así es. Vamos a hacer la primera pausa, doctor. Es el doctor Abelardo Medina, es cirujano oncólogo. Estamos hablando de la especialidad quirúrgica, sobre todo en tema oncológico, y vamos a regresar porque estamos apenas iniciando con las preguntas, con los temas, con todas las dudas que usted tenga, y recuerde enviarlas a las redes sociales. Por lo pronto regresamos, es muy breve, no le cambie. Cirugía oncológica es nuestro tema el día de hoy, a quien pregunta al especialista, y nuestro especialista invitado es el doctor Abelardo Medina, cirujano oncólogo. Doctor, platicábamos en el primer bloque sobre el papel que desempeña el cirujano oncólogo. Nos platicaba todo este proceso de 13 a 14 años de preparación, dependiendo la institución o la universidad que se tome, pero es en general o en el aproximado el tiempo para poder llegar y para poder estar al frente de esta especialidad. Pero en todo este tiempo, incluso nos platicaba de que hay que tener, digamos, física, mentalmente, para poder abordar y tomar este frente. Pero de manera personal, ¿qué es lo que a usted le llama o qué es lo que a usted le motiva día a día para ser un cirujano oncólogo? Mira, yo creo que en mi caso particular, durante mi preparación como cirujano general, se tiene que llevar a cabo una rotación en diferentes servicios o subespecialidades, es decir, vamos a urología, vamos a angiología, etc. Cuando yo tuve la oportunidad de hacer mi rotación externa en el Hospital Juárez de México, del cual yo soy egresado, fui como cirujano general en el tercer año. Y fue como un clic, como una cosa inmediata, cuando me dijeron, bueno, tienes que presentarte a quirófano, hay una cirugía de tal. Entré a quirófano y dije, no, pues, de aquí soy, ¿no? Era una cirugía, si no mal recuerdo, una maxilectomía por un tumor acá en el antro maxilar. Y entonces se me hizo una cirugía muy compleja, muy laboriosa, muy demandante. Y ver el tipo de pacientes, ¿no? Entonces, en ese momento decidí que ese era el camino, ¿no? Claro. Una vez que concluí cirugía general, fui al Hospital Juárez de México y afortunadamente pues pudimos acceder. Y de ahí en adelante, hasta el día de hoy, me apasiona sobremanera todo el tipo de cirugía que tenemos. Insisto, es cirugía que requiere de mucho estudio previo del paciente, pero además de mucha capacidad y de mucha habilidad manual. ¿Sí? Entonces, y eso pues día con día se alcanza la curva de aprendizaje, y además uno nunca deja de aprender, ¿no? Claro. Y sobre todo
Me imagino que como todo, de pronto al tener esa habilidad o esa capacidad de poder tomar decisiones en el momento más importante, ¿no? Porque me imagino que como todo, de pronto hay ciertas cirugías que empiezan con un camino y de pronto pues uno se topa con que, híjole, hay que tomar otro camino, ¿no? Y saber hacer la manera o saber resolver esa situación en el momento es importante. Claro, hay cirugías que uno planea, como tú dices, y ya sobre la marcha tienes que tomar decisiones, pues en cuestión de segundos, ¿no? Vitales, que le va a representar el bienestar a un paciente o tener una vida después de la cirugía, pues muy, muy lastimosa, ¿no? Claro. Por una mala decisión. Igualmente, tiene que tener uno también aspectos psicológicos, inclusive, cómo dar una mala noticia a los familiares, ¿no? Al paciente mismo. Claro. En el primer contacto, cuando ya viene el diagnóstico definitivo, después de la biopsia, señor, ¿sabe qué? Pues usted lamentablemente tiene esto. Entonces, no es tan fácil. Claro. No es tan fácil igualmente dar noticias en el quirófano, ¿no? Lamentablemente, cuando las cosas no salen como uno quiere, también es una situación muy, muy, muy difícil para uno como oncólogo abordarlo. Y sobre todo por lo que comentaba, ¿no? El tener esa facultad de afrontar el fracaso, lo mencionaba así, ¿no, doctor? O sea, el que cuando las cosas no salen como uno pensaba, pues también saber tener ese temple. Doctor, hablando de cirugía oncológica, ¿en qué momento? Decíamos que, bueno, puede ser en todo el proceso, pero ¿en qué momento es así como que el punto en el que como paciente debo de acudir y buscar a un cirujano oncólogo? ¿Qué es lo que debería de ver o qué es lo que podría estar sucediéndome que me indique acudir a un cirujano? Fíjate que aquí hay que determinar que hay dos tipos de abordajes, ¿no? Hay cánceres que se pueden diagnosticar en etapas tempranas o prevenir, no es una palabra que sea muy aplicable, pero bueno, detección oportuna. Y hay cánceres que lamentablemente no existe aún un protocolo para detección. Es decir, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer cervicuterino. En esos hay que echarle todos los kilos para que la población en general asintomática acuda a que le hagan pues estudios de detección, mastografía, determinación de antígeno prostático, Papanicolaus. Es ahí donde tenemos que hacer más hincapié e incidir más en nuestra población, pues por las características propias de las políticas de salud, ¿no? Claro. Se ha visto, sí, que hay una disminución muy importante, por ejemplo, en los cánceres de próstata que se presentaban en etapas avanzadas. Asimismo, se ha visto una reducción importantísima en los cánceres cervicuterinos. Ya llegan prácticamente, se detectan en etapas muy tempranas y con una alta tasa de curabilidad. La mastografía no. La mastografía aún no ha demostrado que tenga un efecto positivo en la reducción de la incidencia de cáncer de mama. Se siguen presentando en las mismas etapas. Desde que yo llegué a Acapulco hace 19 años, sigue habiendo el mismo porcentaje de acuerdo a la etapa, ¿no? Y lamentablemente las etapas que más llegan de cáncer de mama son las etapas 3, ¿no? Que requieren ya un abordaje multidisciplinario, quimio, radioterapia, cirugía, etc. Y hay cánceres que lamentablemente, como te decía, no se pueden detectar, no se pueden identificar, sino hasta que ya dan síntomas de la enfermedad, ¿no? Y cuando ya dan síntomas de la enfermedad, pues ya generalmente son tumores local y regionalmente avanzados. De acuerdo. Yo de manera muy personal puedo dividir que hay tres grupos de pacientes en general. Los pacientes que tienen una alta posibilidad de curar o de controlar el cáncer, pacientes del segundo grupo que ya tienen una enfermedad florida y con una infiltración, un avance muy importante en los órganos adyacentes, que
va a requerir de mucho esfuerzo, de mucho abordaje terapéutico. Y el tercer grupo, que son pacientes que lamentablemente ya llegan con enfermedad diseminada o metastásica, ¿no? Uh-huh. Que realmente ahí ya las posibilidades son muy pocas o nulas y solo queda el tratamiento paliativo. De acuerdo. Que entendiendo en esta parte que nos mencionaba del cáncer ya diseminado o metastásico, pues bueno, es cuando ya sale de su origen, ¿no? Del área de origen, ya está incluso en alguna otra parte del cuerpo, del organismo. A eso se refiere con la parte metastásica. Doctor, dice por acá. Pues obviamente ya poniéndonos en el papel de a lo mejor del paciente, muchas veces uno dice, ay, le voy a preguntar, ahora que ve al doctor le voy a preguntar tal cosa, ¿no? Y de pronto llegamos a consulta, la información en el intercambio, pues a lo mejor de repente se nos pasan ciertas preguntas que uno podría hacer. ¿Hay algún decálogo o hay algún número de preguntas o algunas preguntas muy específicas que como doctor usted recomienda que no se nos deben pasar, o sea, como paciente no debo omitir? ¿Qué podría hacer? En el caso específico de la cirugía oncológica, el paciente debe preguntar, que le expliquen bien en qué consiste la cirugía que se le va a practicar particularmente a él, ¿no? Uh-huh. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las complicaciones durante la cirugía y después de la cirugía? ¿Qué secuelas voy a padecer, ¿no? Uh-huh. Es muy importante. Otro aspecto que los pacientes preguntan, y es una pregunta que yo entiendo por qué la hacen, pero no necesariamente es lo más ético o lo más correcto. Uh-huh. Doctor, ¿cuánto me queda de vida? ¿Cuándo me voy a morir? Le digo, no es la pregunta correcta. Yo entiendo la incertidumbre. Claro. Manejamos aquí en un término estadístico más que nada, ¿no? Uh-huh. Como les digo a mis pacientes, usted, señora, en la etapa en la que se encuentra su cáncer, a nivel mundial, de cada 100 personas, van a vivir tanto porcentaje en 5 años. Si después de 5 años usted está viva, consideramos que ya usted está en remisión completa de la enfermedad. Claro. O sea, ya se fue la enfermedad, remitió. Uh-huh. Pero tiene que seguir usted en control periódico, de acuerdo a como le indiquemos, cada determinado tiempo para checarla, para hacer estudios de seguimiento, etc. Eso es básico. Claro. Eso es muy importante que lo sepan los pacientes. Yo creo que con que eso quedara muy claro al inicio sería de gran ayuda tanto para ellos como para nosotros. Claro. Platicábamos antes de iniciar el programa que pues es así como todas las enfermedades requieren pues de atención médica, clínica, pues el medicamento, también la voluntad, es decir, la persona como tal, el paciente vaya, y influye mucho en esta parte. Yo creo que esto que comenta, estas preguntas, pueden marcar la diferencia, ¿no? En muchas ocasiones. Claro. ¿No? El no estar pensando en una fecha de caducidad, sino simple y sencillamente es vámonos por todo, ¿no? Así vamos a todo lo que da. Perfecto. Doctor, tenemos todavía varias preguntas, vamos a avanzar. Ahorita mencionaba el papel de la cirugía, pero hay diferentes tipos de cirugía, ¿no? No todas las cirugías son para, algunas son para extracción o resección, ¿es correcto? Resección. Resección. Otras a lo mejor puede ser solamente pues una cuestión paliativa. Y de eso vamos a platicar en el siguiente bloque, ¿le parece? Claro. Nos vamos a ir por lo pronto a una pausa. Es el doctor Abelardo Medina, es cirujano oncólogo, estamos hablando de oncología quirúrgica aquí en Pregúntale al Especialista. Ya volvemos.
Gracias por continuar con nosotros. Si usted nos está sintonizando en este momento, el día de hoy estamos hablando de oncología quirúrgica y el invitado, el especialista el día de hoy es el doctor Abelardo Medina, es cirujano oncólogo. Y pues bueno, doctor, hemos estado platicando a lo largo de estos bloques de la importancia del cirujano oncólogo, qué es lo que representa, y antes de irnos a la pausa mencionábamos que hay diferentes tipos de cirugías o hay diferentes intenciones con el que se emplea una cirugía, sobre todo en el ámbito oncológico. ¿Cuáles podrían ser, doctor? ¿O cuáles son? ¿Por qué hacer tanto hincapié en la cirugía oncológica? El concepto es muy, muy, muy básico, ¿no? Son cirugías grandes, resecciones grandes de órganos, de extremidades, uh-huh. y que en su mayoría tiene que ir acompañadas de una resección, de quitar los ganglios regionales. Esto conlleva a que, insistiendo, sean cirugías que ocupan mucha amplitud. Uh-huh. Y esto pues origina básicamente complicaciones en los órganos vecinos, ¿no? Entonces, es por eso que el cáncer tiene que salir, tiene que sacarse de raíz, como dicen coloquialmente. Claro, ¿no? Sí. Entonces, como bien indicas, Rodrigo, la cirugía en su intento curativo tiene que ser radical. Tiene que irse, pues, hablando, por ejemplo, del cáncer de mama, pues tenemos que quitar todo el seno, ¿no? Claro. Y los ganglios de la axila. A veces se puede hacer una cirugía conservadora de la mama, en la cual nada más se retira una porción del seno y los ganglios. Y así nos podemos ir hablando de cirugía hepática, de cirugía gastrointestinal, como intento curativo, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, no siempre es posible. Inclusive una tomografía, una resonancia preoperatoria puede indicarnos que sí es factible hacer una cirugía amplia, una cirugía radical, y en el momento de estar en quirófano nos damos cuenta que por alguna circunstancia anatómica ya no es posible. Claro. Ahí cambiamos el enfoque y entonces nada más hacemos una cirugía paliativa, alguna derivación, alguna anastomosis, qué sé yo, de acuerdo a lo que se nos presente, ¿no? Claro. Y por último, pacientes ya muy afectados por la enfermedad, generalmente pacientes que se obstruyen del intestino, haces una colostomía, pacientes que se obstruyen de la vía aérea, cánceres de laringe, cánceres de la cavidad oral, una traqueostomía, en fin. Tenemos que ir evaluando de manera dinámica, uh-huh. qué es lo que se tiene que ir paliando. En nuestro país es muy importante tener áreas de cuidados paliativos y la cirugía oncológica es también muy importante en ese aspecto. Uh-huh. Se le va a ir atendiendo al paciente el síntoma que presente. Si es un paciente ya pues con una enfermedad avanzada o metastásica, pero no tiene síntomas, déjalo ahí. Porque si no vas a incidir en su calidad de vida. Uh-huh. Pasamos a un aspecto totalmente, diametralmente opuesto, que es el encarnizamiento terapéutico. Que es cuando ya insistimos tanto en atender al paciente que ya se vuelve, al contrario de ser algo benéfico, ya es algo, una monserga, ¿no? Claro. Es un sacrificio, sí, 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 para el enfermo. Entonces, lo paliativo es nada más, se trata lo que se vaya presentando en el sitio, en el área correspondiente, ¿no? Muy bien. Doctor, tenemos en este bloque, acostumbramos aquí en el programa, como su nombre lo dice, pregúntale al especialista. Tenemos algunas preguntas que el auditorio nos ha hecho llegar en diferentes momentos. Tenemos, por ejemplo, nos preguntan aquí, dice, ¿es lo mismo un cirujano oncólogo y un oncólogo médico? No es lo mismo. Los oncólogos médicos, uh-huh. provienen de la medicina interna, es una rama de la medicina interna. Okay. Y ellos se encargan de la atención del paciente oncológico desde el punto de vista de darle quimioterapia intravenosa, quimioterapia vía oral, inmunoterapia, hormonoterapia.
Tratamientos sistémicos, tratamientos tomados o intravenosos. Muy bien. De eso, bueno, ahorita que nos menciona, me liga a otra pregunta que dice por acá. Dice, ¿el cirujano oncólogo prescribe quimioterapias y radioterapias? No. Nos acaba de contestar, la pregunta dice que no. Ok. Dice por acá, ¿todos los cánceres son viables para cirugía? Digo, a lo mejor es una pregunta quizás muy abierta, muy genérica, claro. Pero es muy buena pregunta. ¿Todos los cánceres son potencialmente quirúrgicos? Sí. Okay. O sea, sí se puede. Depende, claro. Depende de la etapa de la enfermedad, ¿no? Es de ahí la importancia de una detección, pues, oportuna. Oportuna, ¿no? Digámoslo. Ok, exacto. Muy bien. Dice por acá, ¿por qué o en qué momento un tumor no es operable? O sea, ¿en qué momento se dice, sabes qué? Pues no tiene caso. Primero, cuando ya está metastásico. Okay. Ya el sitio de origen, pues se transgredió la atmósfera y ya se fue a otro órgano, otros órganos, ¿no? Uh-huh. Cuando ya hay invasión a otros órganos adyacentes, okay, generalmente no debería ser una cirugía tan grande porque no se le ofrece un beneficio real. ¿Por uh-huh. qué? Porque seguramente ese paciente ya tiene afectación microscópica en otros sitios que una vez que ya se hizo la cirugía, pues no podemos determinar si efectivamente quedó alguna siembra por ahí, ¿no? Claro. Entonces, tampoco. Cuando un paciente tiene alguna comorbilidad, alguna cardiopatía, uh-huh. Que pone en riesgo su vida la cirugía, se valora el riesgo-beneficio, ¿no? Claro. Si es más grande el riesgo que el beneficio, no se opera. No se opera. Aunque el tumor sí sea quirúrgico. No sé si me explique. Claro, o sea, sí. Tú ves en la tomografía, este tumor se puede quitar. Sin embargo, el paciente pues tiene ya mucha afectación por otras enfermedades. Tampoco. Y no va a soportar la cirugía, así entonces es. No tiene. Así ok, es. Perfecto. Dice por acá, dice, ¿cuáles son las cirugías más frecuentes? Hablando de cirugía oncológica, ¿qué es lo más frecuente? El cáncer de mama y todo el tratamiento quirúrgico, como ya comentábamos, uh-huh. la mastectomía radical sigue siendo la piedra angular del tratamiento del cáncer de mama. Sin embargo, ya hay muchos centros, inclusive aquí en Acapulco, uh-huh. que se está prefiriendo la cirugía conservadora de la mama. Para que el impacto psicológico sea mucho menor en la mujer, ¿no? Y no tiene ninguna contraindicación, o más bien no tiene, si se compara con la mastectomía y la cuadrantectomía, ofrecen el mismo control local y regional. No se pone en riesgo el control de la enfermedad. De acuerdo. Ok. Entonces, ahí en ese caso, pues bueno, también tiene que ver mucho, pues, el criterio, la ética del médico, ¿no? En este caso, del cirujano también, pues, para ver qué es lo más óptimo, lo más viable. Sí, claro, porque particularmente hablando de este tema, si es una glándula mamaria, pues, mediana o pequeña, y hacer una cirugía conservadora, pues, no va a ser un resultado cosmético el más adecuado. Claro. Entonces prefiere mejor la mastectomía. A diferencia de una glándula mamaria un poco más voluminosa, que nos permite que el resultado cosmético sea satisfactorio, ¿no? De acuerdo. Eso se comenta pues con la paciente, ¿no? Hay claro. que ver también todo el entorno de la paciente. Uh-huh. Si es una paciente joven, si es una paciente que vive en el medio urbano, en el medio rural, para el seguimiento, etcétera. Claro, y esa, digamos, entonces sería como que lo más común. Sí. Si pudiéramos enumerar otras dos, ¿qué otras cirugías le seguirían? La cirugía de tiroides. Ok. También es muy frecuente la tiroidectomía por cáncer de tiroides. Los cánceres gastrointestinales, cáncer de colon, uh-huh. sobre todo, cáncer gástrico, gastrectomías, colectomías, esos son como que los más frecuentes. Los más frecuentes. El cáncer de endometrio es mucho, muy frecuente en nuestro medio. Okay. Se tiene que realizar una histerectomía y un muestreo ganglionar de la cavidad pélvica. Y esa,
¿Eso es reciente o es algo que también, digamos, que ha estado o ha persistido en el tiempo? No, ha persistido, ¿eh? Sí, ok. Siguen siendo los mismos porcentajes desde hace 5, 10, 15 años. Yo, sobre todo porque escuchábamos, pues bueno, las cifras, ¿no? Que post-COVID ha habido también, ¿no? Algunos incrementos en algunas estadísticas, ¿no? De tipos de cáncer que se han desarrollado o que incluso se han detectado ya en procesos ya muy avanzados. Y yo creo que va más por ese lado, ¿no? Que la detección sí sufrió como que un daño, ¿no? Por así decirlo, a lo largo de esta época de pandemia. Definitivamente que sí, Rodrigo. La pandemia nos vino a trastornar mucho lo que llevábamos avanzado en la detección y el control del cáncer. Sí hemos visto un incremento, pues, de los cánceres más frecuentes que iban a la baja. Uh-huh. Pues otra vez volvieron a estar ya con una tendencia a la alza, ¿no? Y es hasta ahorita que ya pasaron 2 años de pospandemia, un año pospandemia, sí, digamos. Vamos, exactamente. Que otra vez como que ya se empiezan a regularizar ciertos cánceres hacia la baja, pero otros lamentablemente siguen su mismo rumbo. Su mismo rumbo creciente. Dice por acá, ¿quiénes intervienen a la hora de la cirugía? Me imagino que el personal que está dentro del quirófano, donde se desarrolla la cirugía, ¿quiénes son esos papeles? Bueno, un papel fundamental es el anestesiólogo, ¿no? Uh-huh. Después, obviamente, el cirujano, el ayudante o ayudantes, dependiendo de la magnitud del procedimiento quirúrgico. De acuerdo. Una enfermera especialista quirúrgica, que también tiene que hacer un tiempo de adiestramiento para poder ser enfermeras quirúrgicas, y una enfermera que está fuera del campo operatorio, uh-huh, que es la circulante, que es la que está en contacto con el medio externo para cualquier situación que se presente, de algún material, algún aviso, lo que sea, ella está moviéndose en el quirófano. Ese es el team quirúrgico. Muy bien. Y en este caso, y otra pregunta que se me hace bastante interesante, es cómo, como líder de este equipo, ¿cómo asegurar que el equipo pues esté actualizado, ¿no?, en las técnicas o en este caso en la capacidad para poder estar dentro de una cirugía? Es buena pregunta. Existe lo que se conoce como educación médica continua. Esto está relacionado directamente con la enseñanza de la cirugía oncológica, uh-huh, que tiene que ver con aspectos ya estructurales de enseñanza de los hospitales. Entonces, los residentes de cirugía oncológica están en constante adiestramiento académico junto con nosotros. Tenemos sesiones médicas semanalmente o clases diariamente. Uh-huh. Es donde ahí se da la actualización constante, ¿no? Claro. Esa es una. La otra, muy importante también, es que acudan a congresos nacionales e internacionales. De esa manera nos podemos pues tratar de asegurar que estén en las mejores condiciones para poder ayudar, para poder ofrecer sus servicios a una cirugía de este tipo, ¿no? Claro, aunado a, pues digamos que en los pilotos, aunado a las horas vuelo, ¿no? O sea que todo, obviamente es un campo que debe de ir de la mano, tanto el conocimiento como la experiencia a la hora de en campo. Vaya. Definitivamente, mira, hay una situación que se presentó también con el tema de las guardias, uh-huh, hospitalarias. Mis compañeros de mi edad tuvimos una preparación en la cual tenemos guardias pues cada tercer día. Doctor, disculpe que lo interrumpa tantito. Voy a hacer una pausa, sí, rápidamente. Vamos a dejar ese tema todavía ahí en el tintero porque ya regresamos ya a la recta final de este programa y seguimos hablando de cirugía oncológica. Es el doctor Abelardo Medina aquí en Pregúntale al Especialista. Un cirujano es todo médico que sea capaz de prevenir, diagnosticar y curar enfermedades ejerciendo el uso de la cirugía. Hablamos de una manipulación mecánica de las estructuras anatómicas del paciente con un fin médico, ya sea para diagnóstico, con fin terapéutico o para emitir un pronóstico. Todo esto durante una intervención realizada en un quirófano.
Cuando hablamos de un cirujano oncólogo, hablamos de un especialista altamente calificado para brindar un diagnóstico oportuno ante cualquier síntoma o sospecha de cáncer. Su labor es clave cuando de intervenciones quirúrgicas preventivas, de diagnóstico, de resección tumoral y tratamiento se refiere. Recuerda que si has detectado algún bulto que se forma en cualquier parte de tu cuerpo, acudir a revisión es fundamental para poder descartar complicaciones futuras. Pues la prevención, estar alerta de los cambios que el cuerpo de pronto nos da, es algo de lo que podemos hacer, doctor, si usted me corrige si me equivoco, para poder evitar pues enfermedades o situaciones más graves cuando hablamos de salud, ¿no? Es la prevención, el cuidado, el autocuidado, que también es importante. Y pues entrando en la recta final, es el doctor Abelardo Medina, cirujano oncólogo, con quien estamos platicando de cirugía oncológica el día de hoy. Teníamos antes de la pausa, pues el hecho de, me platicaba de las guardias, ¿no? Que es importante que el expertise médico sí sea en las aulas, pero también estando dentro en el campo, vaya, en el quirófano, como escuchábamos, donde se lleva a cabo la cirugía. Así es, retomando tu ejemplo que ponías del piloto. Ajá. Pues evidentemente, si a mí me preguntan, oye, ¿te subirías con un piloto que tuvo 500 horas de vuelo? O como que tuvo 1,000 horas de vuelo. O sea, sin pensarlo, la respuesta, ¿no? Claro. Igualmente, a alguien se le ocurrió que las guardias tenían que ser más espaciadas. Obviamente eso se traduce en menos horas de práctica y menos horas hospitalarias. Uh-huh. Entonces, la cirugía oncológica es una situación de estar constantemente con el enfermo y en quirófano. Quirófano. Uno tiene que estar ya bien mentalizado, que va a vivir 7 años en un quirófano, prácticamente, ¿no? Claro. Se acaban por un tiempo situaciones personales, familiares, novias, esposas, esposos, pues porque no queda tiempo. Claro. Ya después se retomará, pero básicamente es eso, ¿no? Es algo muy de mucho carácter y de mucha persistencia, ¿no? Sobre todo cuando se tiene ya definido pues a dónde se quiere lograr, y sobre todo los objetivos están muy bien identificados. Algo que estoy seguro que usted, pues esos valores, esos objetivos personales, seguramente lo ha logrado. Y lo comento porque pues platicábamos acerca de este caso, digo, dentro de las notas que tengo aquí. Me llamó la atención, pues, un caso particular en el Hospital General, en el IMSS, el Vicente Guerrero, aquí en Acapulco, de cáncer de pulmón, en el cual usted estuvo dentro de esta atención que se le dio a la paciente y que tuvo buenos resultados y que fue, pues, en su momento algo bastante importante o de mucho renombre por lo que representó la cirugía y el tratamiento, el seguimiento que se le dio a la paciente de cáncer de pulmón, si no mal recuerdo. Así es. Es un ejemplo de tratamiento multidisciplinario del cáncer, ¿no? Y es la manera de cómo demostramos que sí hay forma, ¿no? En la medicina pública institucional del país se tienen los recursos adecuados y se pueden lograr muchas cosas cuando se trabaja en conjunto, ¿no? Claro. Efectivamente, una paciente, si no mal recuerdo, de la séptima década de la vida, que tenía un tumor operable en su momento, se hizo una resección amplia, una lobectomía, casi se le quitó la mitad del pulmón. Después recibió quimio y radioterapia, uh-huh. Radioterapia en la Ciudad de México en el siglo XXI, uh-huh. Centro Médico Nacional, la quimioterapia aquí en el Vicente Guerrero, y la paciente, si no mal recuerdo, debe tener entre 5 o 6 años de sobrevida. Y mi casuística personal, sí deben de tener como unos 7, 8 pacientes con cáncer de pulmón que están vivos hasta este momento. Y eso, pues obviamente es más allá de resultados, digamos, que uno puede ir sumando de manera personal, pues es también como que el motor, ¿no? Para seguir trabajando y seguir adelante en esta práctica, en esta profesión. Así es, Rodrigo, sobre todo hablando del cáncer de pulmón, que es tan letal, ¿no?
Sí. Lamentablemente. Para a lo mejor entenderlo un poquito, ¿cómo podríamos ver qué tan letal es el cáncer de pulmón? A lo mejor estadísticamente hablando. Estadísticamente hablando, es la segunda causa por cáncer de muerte a nivel mundial. O sea, para que lo podamos tener así de claro, y pues en esta circunstancia o hablando de este tema, el hecho de tener resultados favorables, pues es también el decirnos, todo se puede, hay que darle, ¿no? Desde la parte profesional, como también lo mencionamos algún momento, familiar, anímica del paciente, también tiene mucho que ver. Así es. Pues, doctor, estamos llegando ya a la parte final. No me gustaría concluir el programa sin conocer cuáles serían esa recomendación o esa sugerencia que podríamos darle al paciente que está por someterse a una cirugía oncológica o incluso a lo mejor a quienes ya tuvieron una cirugía oncológica. ¿Qué recomendación, qué sugerencia se les puede dar al paciente y por qué no a los familiares también? Mira, muchos pacientes me preguntan, es más, todos los pacientes, ¿qué puedo comer, doctor? Uh-huh. Antes o después del procedimiento, ¿no? Antes, el estado nutricio de un paciente previo a una cirugía es determinante. Uh-huh. No vamos a poder hacer nada en 10, 15, 20 días. Sobre todo hablamos de un individuo que ya tiene 50 años, por ejemplo, sí, que tiene unas costumbres dietéticas ya muy establecidas, es punto menos que imposible modificarlas, ¿no? Después de la cirugía, sí hay que hacer todo un trabajo junto con nutrición, uh-huh, para modificarle ciertos hábitos alimenticios a los pacientes, ¿no? Claro. La recomendación también va en el sentido del sedentarismo, por ejemplo. Tenemos mucha obesidad, mucho sobrepeso aquí en nuestro medio. Uh-huh. Muchos cánceres están relacionados directamente con el sobrepeso y con la obesidad, ¿no? El cáncer de mama, por ejemplo, el cáncer de endometrio. Entonces, la alimentación lo más sano que se pueda, porque por ahí alguna nutrióloga decía a un paciente que viene de la montaña, tiene que comer usted 250 gramos de salmón. Digo, vamos a adecuarnos, ¿no? A nuestro medio, a nuestra población. El ejercicio, el no consumir ¿no? el hábito tabáquico, por ejemplo, uh-huh, el cigarro, el alcohol es una sustancia pro cáncer. Entonces, claro, definitivamente el alcohol, quitarlo por completo de la dieta. Y acudir al cirujano oncólogo para tratar de identificar los cánceres que se pueda identificar a tiempo. Claro. Cualquier duda, cualquier situación que surja, es que son tantas cosas, Rodrigo, por ejemplo, los melanomas. Claro. Que un lunarcito. Hay que checarlo. Que un granito por acá, igualmente, ¿no? Entonces, ese es lo más importante, ¿no? Acudir con un cirujano oncólogo cuando hay alta sospecha de una neoplasia. ¿Cómo? Por antecedentes familiares, por la sintomatología, pérdida de peso, etcétera. Claro. Platicábamos hace unos días, nos acompañaba el doctor Terán Porcayo y nos decía, bueno, el cáncer puede ser que, es más, ni en tu familia haya, pero estamos llenos de células y en cualquier momento alguna de ellas puede fallar, ¿no? Claro. Y es algo que debemos de saber y que debemos de estar conscientes de ello. Y por eso es importante, pues, estar siempre al pendiente de lo que nos suceda. Doctor, platicábamos y ya nos quedan unos minutitos antes de irnos. Algo que se me hace importante que usted platicaba. El número estadístico de cirujanos oncólogos a comparación de lo que hay o el número de población es muy bajo. La invitación es a especializar, a profesionalizar los servicios y sobre todo, pues a que hacen falta cirujanos también oncólogos. Ese mensaje me gustaría que lo pudiera hacer llegar, pues, sobre todo a los jóvenes, a quienes a lo mejor ya están dentro de la práctica y que pueden todavía especializarse, ya que lo hagan de la manera correcta, a que lo hagan de la manera que debe de ser. Sí, el INEGI sacó una cifra, tendrá como un año, uh-huh,
que de acuerdo a cada 100.000 habitantes, el número de cirujanos oncólogos es de 0.9 a 1.1 por cada 100.000 habitantes. Por cada 100.000. A nivel nacional. Uh-huh. Entonces, pues el anuncio, el llamado es que los compañeros médicos que están en formación se adentren más al tema del cáncer, porque inclusive dentro del ámbito médico profesional todavía hay muchos tabúes. Escuchan cáncer y no, pues se va a morir, ya que lo hacemos, ¿no? Uh-huh. A mí en lo particular me da mucho gusto cuando alumnos míos en el Vicente Guerrero, sobre todo médicos internos de pregrado o incluso residentes de cirugía, uh-huh, se acercan y me dicen: ¿sabe qué, doctor? Yo tengo interés en hacer cirugía oncológica. ¿Qué puedo hacer? No, pues casi que se los llevo de la mano al hospital, ¿no? Claro. Pero son los menos. Son los menos. Yo veo que ellos tienen interés por otras especialidades que son de menos años, uh-huh, después de cirugía. Entonces, es ahí un área de oportunidad. Tenemos que hacer más promoción. Aquí es de promoción. Claro. No de atracción, de promoción de promoción de la cirugía oncológica. Eso es importante. Doctor, pues por último, ¿cómo lo podemos contactar? Para quienes nos están viendo en casa, quienes nos están escuchando, seguramente de pronto surge esa inquietud de querer saber más, de querer conocer o incluso saber cómo está uno. ¿Dónde lo pueden localizar? ¿Hay redes sociales? ¿Hay algún número que lo puedan contactar? ¿O visitarlo en algún lugar? Sí, claro. Mira, estamos en la Clínica Médica Papagayo. Ok. En el primer piso, consultorio 112. Okay. Y el teléfono es 744-436-1412. Médica Papagayo. Piso. Primero. Primer piso, el consultorio 112. Ok, perfecto. Y pues bueno, el número va a aparecer en pantalla para todos aquellos que quieran hacer una cita, programar una cita para que puedan visitar al doctor Medina y aclaren algunas dudas, o incluso también si tienen algún familiar, pues bueno, también referirlo, ¿por qué no? Para poder atender y para darle esa calidez y esa atención profesional que lo caracteriza y que se merece. Gracias, el paciente. Así es. Doctor, pues muchas gracias. La verdad es que fue un placer platicar con usted. Tenemos algunas preguntitas que quedaron ahí en el tintero, pero esperemos que tengamos una oportunidad para poder platicar nuevamente, y sobre todo en el ámbito tecnológico. Nos platicaban mucho de, por ejemplo, la tecnología, cómo va de la mano con la cirugía, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho? Algunos nos mencionaban cirujanos o robots cirujanos y qué tan bueno era. O sea, cuestiones que quizás es importante que, claro, que mencionemos, que aterricemos, y lo estaremos platicando más adelante. Por lo pronto, muchas gracias. Es el cirujano oncólogo, es el doctor Abelardo Medina Martínez. Y gracias a usted ahí en casa. Gracias, doctor, por acompañarnos. Amigo. Y la invitación a que se quede en Radio y Televisión de Guerrero, a que nos comparta en las redes sociales, a que no se pierda este programa. Recuerde que se repite la próxima semana, lo va a poder ver también el día viernes, y en el canal de YouTube de Radio y Televisión de Guerrero, ahí también va a poder encontrar la playlist con todos los programas que tenemos de Pregúntale al Especialista. Doctor, un gusto. Gracias. Hasta luego. Quédese en casa, siga disfrutando de Radio y Televisión de Guerrero. Muy buena noche.